arte, creación, imaginación, toda la nota sensorial, o sea, son todos los sentidos unidos en un plato. Es presentaciones, luces, altura, es textura, es sabor, sazón. Tú puedes expresar mucho. O sea, tiene que ser muy perfecto y te refleja. O sea, mi cocina me refleja en mi personalidad. O sea, mi cocina es mi territorio, es mi segunda casa. Manera de conocer diferentes personalidades, caracteres, nacionalidades, gustos diferentes, satisfacer todas sus antojos prácticamente, y es algo que se tiene que cuidar mucho. Muy en pie la tradición del lugar, se ha estado rescatando lo que es la tradición mexicana y conservarla, como es que no se han estado perdiendo, olvidándonos un poco de lo que es el fast food, ¿no? Puede ser un poco de fast food por el ritmo de trabajo, pero sigue siendo una cocina mexicana netamente tradicional y casera.